¿Qué tal, gente? Entonces, esta es la segunda parte de las monturas de élite. Listo. Entonces, alguien me preguntó, ¿hay profe o no hay profe? Ah, vamos a ver. Primero, lo primero. Hay que ver qué montura de élite está más cara. Tú te vas a vender lo más caro en esta montura. Colocas aquí. Ahora el terror de élite, ¿está barata? No, está cara, no. 2.1 millones, no, esa basura no sirve. 3.1, pone sobresaliente, 3, pasa nada, qué asco, 3.1 millones, el osito 3.2, ya bueno, 3.2, 3.1, ha bajado bastante, ¿eh? Yo he vendido osos de élite en otras ciudades, no solamente Forstel, y me lo hay bastantes, o sea, hay mucha producción y poca demanda, pero ¿sabes dónde fue el punto de quiebre aquí? Aquí, mira, 3.4, 3.2, un idiota de mierda lo puso en 3.2 y peor todavía, mira, ya bajó. Ya, hay muchos osos de élite. Pues espero que, no sé, la gente compre más luego del video de la parte 1 que hice, porque se le saca cierta ventaja. Ya. 3.2 el jabalí, 2.9, ya. Entonces tienes el oso de invierno y el jabalí, cualquiera de los dos para hacer transportes. Ya. Un idiota que acabo de bloquear de la parte 1 del video anterior, diciendo que para él es más fácil gankear un jabalí que un oso de invierno. Yo hice un transporte con mi alter, ya, y cosa que no hice ese video, ¿no? Ya, yo hice un transporte con mi alter, con mini crafteo y con Live Empire, con esos dos, desde el Incursus hasta Martlock, incluso Martlock, ¿eh? Y el idiota puso el comentario, no, yo tengo dominado la parte de Adrenskill, Hill, o sea, dos mapas de Martlock, que todo lo que pasa ahí me los ganqué. Imagínate estar haciendo economía matando a los que hacen transporte de corazones, ¿no? Qué vergüenza y asco me daría esa gente. Creo que esos huevones fueron los que me chasearon. Y yo estaba yendo con qué, con jabalí salvaje de élite. Nunca ni a mi ni crafteo ni a mí me pudieron agarrar. Ya. Entonces, para hacer transporte de corazones, a mí, yo que soy veterano, me he ido con jabalí de salvaje y no me pasó nunca nada. En cambio, he visto osos de invierno tirados en el suelo. Ya, entonces ya tuve. Entonces, empezando con esos principios y datos, ¿no? A ver. Entonces yo, que si está 3.1, 3.2, 3.3 ya, y es así en todos los mercados, revisas, ojo, tienes que revisar. Entonces ya tengo oso de invierno, jabalí salvaje, ¿no? Pero por si acaso también digo ya un carnero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? A ver, y acá tengo una cría, ¿no? Cría que me pide carne, la dieta es carne, y esta huevada de acá, cordero que me pide la dieta es cultivos y hierbas. Entonces, ya tengo acá un stack de carne de pollo. ¿Te acuerdas del video de la carne de pollo? Si es que deberías haberlo visto, te recomiendo si no lo has visto que lo veas, que es que crees tu propio sistema, donde en teoría la carne de pollo está más barata en Forsterling. ¿Qué requieren los pollos para alimentarse? Que sé, y luego tú los degolles, tienes que irte a Martlock. Martlock acá, ¿qué dice acá? Requiere las manojo de trigo. Entonces, con trigo, los pollos, la comida favorita del pollo es el trigo. ¿No? Entonces acá, ¿qué dice acá? Carne de pollo, carne de carnero. ¿Ya? Entonces la carne anota en Forsterling, ¿no? Carne de pollo. Entonces, como yo creo mi propio sistema, yo ya no tengo que comprar absolutamente nada. Yo solamente cago las órdenes de compra de la semilla, que sería aquí. No, no solamente en una ciudad, sino varias ciudades. Pongo acá trigo. Manojo de esto no, esto no es semilla, este producto, aquí. Si está menos de 4.000, pongo una orden de compra, ¿no? Así mismo también de los pollos. Bueno, acá pollo. Si está menos de 4.000, también una orden de compra. Listo. Y en todas las ciudades. Entonces yo tengo tanto de esto que ahorita te voy a enseñar. Que dije, no, mejor ya no voy a comprar nada, sino solamente lo que es cultivo nada más. O sea, la semilla en sí. ¿No? Y me creo mi propio sistema. ¿Qué quiere decir? Que acá el trigo yo lo produzco en Marto y que me vengo por aquí. Paso por Tedford y llego a Fortening con un transporte rapidito. Es algo rápido, para mí es algo muy sencillo, muy rápido, ¿no? Como tengo dos cuentas normales. Incluso con una sola cuenta, ¿no? En un jabalí ya está listo. Entonces ya, lo que faltaría aquí ahorita, ahora, es comprar lo que corresponde. Déjame ver aquí, las hierbas, para que tú veas el ejemplo cuánto te pide, ¿no? Cuánto te pide esta cría. Vamos a ver acá. Vamos a poner aquí, producto. Vamos a poner aquí animal, no, cultivo. Listo. Entonces tú requieres hierbas. La huevo de gallina no. Es que buscar, por ejemplo, a ver, huevo de gallina, no, huevo de gallina, nada. Leche de cabra tampoco. Ahí está, rábanos. Los rábanos están baratos. Mira, 187. Comparado incluso a la zanahoria, me quedo zanahoria. Sana, 208. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad de los rábanos. La gente aquí hace rábanos. Escribo solamente rábano.
rábano, aquí está, 187. Entonces, para la ejemplificación, vamos a comprar 400, ya. Vamos a hacer el sacrificio, ya, 400. Suficiente, entonces, para que tú veas la diferencia. Tanto en cría que requiere carne y cría que requiere cultivos o hierbas, ¿no? Recuerda que en este nuevo parche, ya, recuerda que en este nuevo parche no hay comida favorita para estas cochinaditas. Ya. Y sí o sí requieres tener premium para que te salga mejor esto. Entonces vamos a buscar acá. ¿Dónde está Sterling? Multiforce Sterling. Entro aquí. Muy bien. Y mira, acá te voy a enseñar todas las crías. Mira, mira todas las crías que tengo. Mira todas las carnes. Y eso que he vendido la mitad porque me ha sobrado. También el trigo he vendido casi la mitad. Ya. Esto es lo que me ha sobrado de hacer como... Hace unos 4 días fue lo, o 5 días atrás fue lo último que vendí. De 8 en 8 crías. ¿No? Vendí y sé profe, a ver. Entonces vamos a la isla. Esta creo que es, no. Esta de acá. Ya. Entonces entramos a esta isla. Donde están aquí los criaderos, esa vaina. Que no cuesta mucho hacer esto de aquí. Te pide. ¿Qué pide para hacer un criadero? Construir, pues acá. ¿Dónde está? Pasto, jaula. ¿No? Una jaula te pide 50 de troncos de roble, pizarra 50 unidades y lingote runita 10 unidades. Ya, yo tengo aquí dos. Por ejemplo, mira, vamos a hacer los cálculos mentalmente, así nomás, vamos a hacerlo mentalmente. Incluso vamos a ver los corazones. A ver, vamos a suponer, ya, voy a poner un... Esta huevita, colocar, ¿no? Un oso, un osito. Ya, el osito que está caro y el otro que era el jabalí, ¿no? Pero el jabalí no come hierba, entonces vamos a buscar uno que come hierba. Vamos a este, que esté medio caro. Ya, esta vaina, colocar, solamente uno. Listo, este carnerito. Entonces, uno te pide, ¿qué te pide? Vamos a ver, hay que leer qué dice. Cultivos y hierba, está, la dieta. Y el otro te pide carne, ¿no? A ver, vamos a ver cuántas unidades. Estás con 999 unidades de carne. Lo coloco aquí. 380, ya. Me pidió 380. ¿Cuántos siles son 380? En teoría, ¿no? 380 de carne son 117K. 117, ¿cuántas veces voy a tener que hacer esto? 6 veces, quizá acá 0 de 6. Entonces sería 380 por 6, o bueno, claro, o 100K, ya 120K vamos a ponerle, 120K por 6, ya 600, 700 de carne, ya. Vamos a suponer en el peor de los casos ya 700 de carne te sale. A mí me sale barato, ¿por qué? Porque yo te dije, tengo mi propio sistema, no gasto en esa cantidad y es más, me sobra todavía aún. 700K de silver sería la carne, ¿ya? Aproximadamente 6 metidas acá. 700, 600, ya vamos a ponerle. Ahora, las hierbas. Vamos a ver cuántas me piden también. 400, mira, me pidió más, ¿ah? 400, 23.24. ¿Por qué me pidió más? Qué raro. Mira, le hago de comer. 23.22. Me ha pedido más unidades. Ah, mira, estamos aprendiendo acá juntos, ¿eh? Que como prácticamente yo no crafteo esas vainas. Me he pedido más. Qué raro que me haya pedido más. 400 unidades. 400 unidades de hierbas, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Mira, vamos a hacer la comparación. Vamos a ver si es por el nivel de la hierba. Vamos a ver. Vamos a hacer por el nivel de la hierba, ¿ya? Esto es en vivo, gente. Esto es en vivo. Acuérdate, esto es en vivo. A ver, rábano. Me pidió 400, vamos a ponerle 400 más, vamos a ver dónde está acá, vamos a poner zanahoria, vamos a ver. Porque yo leí un comentario diciendo que la zanahoria las escupe. Me parece que tiene razón el tipo que dijo eso, ¿no? Ya, vamos a... Dice que mi vaca la zanahoria las escupe. Entonces, mira, parece que la comida, incluso las hierbas, con este nuevo parche, ha aumentado lo que es la... lo que consume. Vamos a ver eso, vamos a quitarlo, yo tampoco lo sabía. Entonces está acá, tú estás que lo ves aquí en directo. Vamos a poner acá Sterling. Primero entramos aquí. Bueno, debía haber puesto la otra de frente, pero bueno, vamos a dejarlo así por mientras. Colocamos acá. Vamos a poner aquí. Muy bien. Es el nombre de isla que le puse. Qué risa. A ver, vamos a ver si es cierto esa vaina. Entonces vamos a completar, ¿no? Salió 400 unidades. Ya se las consumió todas. 402 unidades de rábanos, ¿no? 412 unidades. Entonces, si cada unidad está a 290,
412, vamos a hacer aquí la multiplicación, sacar la calculadorita aquí nomás. Sin que tú te des cuenta, 290 por 412, 119 cae, ya 120 cae silver. Ahora quiero ver con la zanahoria, la misma vaina, vamos a poner acá. Otro carnerito. Y a ver, le doy clic aquí, pones encima, a ver, ¿cuántas zanahorias tengo aquí? 600, mira, ojo, tengo 600. Coloco aquí, 411, mira, entre 411 y 412, entonces menos. Menos, o sea, menos la carne, son 380, o sea, 120k. Ya, entonces, ya sea cualquiera, vamos a redondear, ya se lo calculo redondeando, ya sea rábano, digo, las crías de élite que te piden carne o cultivos, te va a pedir eso. Ya algo de 120 por cada metida de diaria, que sería 600, 700 ya. Entonces, si la cría te cuesta un millón, aproximadamente una cría, tú la compras, pero ojo, yo no compro las crías. Yo las crías, mis alters me las dan, todas estas huevadas, todas estas crías que ves acá, la de salamandra de élite, las carneros, las aves, los jabatos y los osos, que ya no me queda mucho, que fue lo que más crafteé, ¿no? Junto con esta vaina, con los jabatos de élite, fue lo que me dio mis alters. De haciendo bombeos, un bombeo, dos bombeos, en un bombeo, en dos bombeos hago 15k de puntos o 10.000 puntos, dependiendo. Y con el alter incluso, ¿eh? Entonces yo estaba así como loco, varias semanas, recuerdo, bombeando y sacando varias crías. Mira todas las crías que saqué. Ya, ahora vamos a ver los corazones. Ya. Los corazones. En algunas ciudades, por ejemplo, vamos a ver los corazones. Recuerda, escribo acá, cobra. O si no, primero las carnes, pero es carne. Vamos acá a la parte de arriba, comprar. Tú compras la carne más barata que acá la carne de pollo. Si es que quieres comprar la carne, yo no compro nada. Deberías tener tu propio sistema también. Si no es la gremial, ni la personal. Pero bueno, son mis sugerencias. Entonces, corazón de árbol. A ver, 45k aproximadamente. Y corazón de montaña, 43. Porque los corazones de Lingus, estos de acá, son los que más se requieren para estas crías. Ahora, para los que son ZBZ, pelea gran escala, son corazones estos de aquí y de Marlo, ¿no? También, ¿no? Para las capitas de Marlo, las capas de Lingus, ¿no? Entonces, mira, acá está 38k, está perfecto. Yo pongo acá, ¿cuánto? 20, porque 20 es lo que requiere. ¿Cuánto está aproximadamente en orden de compra? 779, ¿no? Incluso, si que está 38k el orden de compra, está 40, ya. 40, vamos a poner que está 40k, y 820. A veces están 35, en algunas ciudades ya, 770. En el peor de los casos, tú lo compras de frente, ya 45k, ya, 920. Ya, supongamos que ya en el mejor de los casos, 800 ya. 800 más 600, las carnes, ¿cuánto hay? 1.400.000. Ahora, ¿qué más requiere? Los cueros. Los cueros, tier 8, aquí está. ¿Cuántas unidades? 20. Ya, entonces, más... En orden de compra, 28k aproximadamente está aquí. Esto, vamos a ponerle 30. En el peor de los casos, 30. Entonces sería 600 más 800, 1.400.000, más la carne, sería 1.400, casi 2 millones ya. 2 millones, mira, te cuesta hasta ahora solamente lo que vas a craftear, ¿eh? 2 millones, ojo, 2 millones. Entonces, si te cuesta 2 millones, hasta ahora vamos 2 millones. ¿La cría cuánto está? ¿Tú cuánto lo tienes? A 1 millón. Si tú le tienes 1.800.000. Ya, hay profit, ¿cuánto de profit está sacando? 200k, 300k, si es que luego lo vendes a 3.1. Yo lo he vendido a 3.6, por eso en esta semana no he criado nada, no, ni siquiera están criando, están llenas esas jaulas. ¿Por qué? Porque yo ya vi que ya bajó bastante. Entonces, hay profit siempre y cuando las monturas de élite, ya, la que ya te enseñé, se vendan en 3.3, 3.6, ya. Y siempre y cuando todas las compras que tú hagas, ya sean los corazones, los cueros, las carnes o los cultivos, tú mismo lo hagas. Los cueros sí podrías comprarlo, ¿no? Podrías comprarlo, ¿no? Siempre y cuando tú mismo lo hagas. Entonces, hay profit, sí, siempre y cuando tú seas el que lo fabriques, lo hagas todo, ¿no? Todo lo que es en la parte de cultivo, ¿no? Tú compres las semillas, tú compres los pollitos, tú mismo te craftees la carne, ya. Siempre y cuando sea, tú tengas tu propio sistema. Podría sacarle incluso 400, 500k, siempre, y si es, incluso estando 3.1 millones. 3.1, 3. o 3 millones. Podría sacarle 300k, 400k por cada una de ellas. Entonces, no te pide tanto tiempo, la verdad, es algo rápido, sencillo, y acá te voy a dejar todas las secuencias de video a continuación.
Ahora sí, gente, la parte final del video. Ya, si te das cuenta, no tengo todavía el premium de casi un... Bueno, de un año, ¿no? Esto todavía, mis jaulas están en Limburg y aquí estaba en mi anterior gremio, de las Stand of Limburg, que ya desapareció. Algunos me preguntaron, ¿por qué ya no estás haciendo, ya no tienes gremio, ¿no? Quizás acá lo respondo y es porque quita tiempo, mano. Quita tiempo bastante y a veces, bueno, yo soy muy disciplinado y nada, pues... No sé, exigía quizás demasiado, ¿no? Pero bueno, acá, mira, no me dio, creo, ni una cría. Mira, ni una cría, me pongo a llorar, creo, sí, me pongo a llorar. Así te puede tocar, entonces incluso te puedes hacer todo, gastar foco y toda la huevada y no obtener ni una sola cría. Pero aquí es peor, ¿eh? Habría profe si es que por lo menos una cría. Ya, y aquí creo que tengo una jaula o dos, déjame ver. Creo que tengo una nada más. Sí, creo que es esa una jaula. Sí, una jaula, cuando tenía solamente jugando sobre una sola jaula. O sea, cuatro nada más. Ya aquí me estoy crafteando así. No sé, acá ni cuenta, o sea, acá ni sabía cuándo estaba esta montura que supuestamente salió ahí que estaba 2.1 millones. Sí, 2.1 millones a la fecha 4 de noviembre. Y nada, pues entonces prácticamente no ganaba absolutamente nada con esa ave. Entonces luego me di cuenta recién, creo que después de unas 4 o 5 criadas, 5 semanas después, creo. O un mes después, que lo que me pagaba más, lo que daba más crías era no un mes, sino 3 semanas después, eran los jabatos, los de élite, los ositos, ya, los osos y los jabalíes, ya, los jabatos de élite. Ya, mira, acá incluso una cría de Telford, ¿no? Creo que lo hice porque también me sobraban los corazones. Es que lo que pasa es que para también llevar ¿cómo se llama? Obtener estas crías, ¿ya? O llevar los alters al máximo nivel, o sea, a 1.4 millones de reputación para poder comprar recién las crías que cuestan 50 mil puntos cada una. Primero tengo que subir specs, obviamente, y para subir el set de bomba, de bombeo, ¿no? Entonces fue lo que hice y me sobraron bastantes corazones, ¿no? Me sobraron los corazones, pues. ¿No? Pero lo ideal es que tú hagas la orden de compra que no esté más de 40k, con que esté 35, 38, 39, cada orden de compra de corazones está perfecto. Te ahorras bastante. Y compra de 5 en 5, de 10 en 10, si es que puedes, ¿no? De 20 en 20, ya depende, pues. ¿Qué más? Mira, acá sigo recolectando. Este es otro día. A ver, creo que ahí ya compré el año de premium. Sí, ya compré el año de premium. Esta es otra criada que tengo, mira. Celebrando porque me dio el osito, la cría y es 1 millón más, ¿no? O sea, acá aparte de lo que voy a sacar del profit, que es como 300 y 400k, en el peor de los casos, solamente 200, 300k, en el peor de los casos, o sea, en el peor de los casos, o sea, tú lo compres todo directamente en el mercado sin hacer ni una sola orden de compra, 200, 300k. Ahora, si haces orden de compra, en el mejor de los casos, te saca 600k de profit, más la cría. 1.600.000 de profe por cada una. Si es que te sale cría, ojo, ¿eh? Si es que te sale cría. Si es que te sale cría. 1.600.000, 1.200.000. Y la cría tiene que estar cara, obviamente. Mira, acá todo sobresaliente. Yo hice una subida de calidad en la que me gasté como 8 millones y no me salió ni una sola cría en obra maestra. Yo creyendo que va a salir obra maestra, mira. A veces cuando escribo ahí creo que estoy molesto, que no me salió ni una cría. Mira. Sigo de 4 en 4 ahí, ¿eh? De 4 en 4 sigo haciendo, mira. De 4 en 4. Increíble. Luego coloco, es de 8 en 8. De 8 en 8 luego hablo a las crianzas. Y así es lo que hago. Mira, qué día estaremos ahí, la verdad no sé. Pero mira, como ya compré, estoy con 207 millones. 207 millones estaba ahí. Ya compré el premio. Luego creo que se viene el parche. ¿No? Creo que en la semana que duró el parche solamente hice una vez nada más, una crianza. Aquí estoy también crafteando, ¿no? Las cosas 8.4, ¿no? Entonces si ves que el cielo se sube o baja, es porque también estoy crafteando cosas 8.4 cuando todavía los materiales, los recursos 8.4, las tablas, las telas, lingotes, estaban 1.3, 1.2, ahora está 1.8, 2 millones, 2.3, una locura, ¿verdad? Una locura total, ojalá que baje. La verdad que baje bastante. No voy a craftear nada 8.4. Está en stand-by, ¿eh? Está en pausa todo lo que estaba crafteando de 8.4. Subir specs, sí, voy a seguir subiendo specs. Me falta todavía algunas armas que quiero sacar. No voy a mencionarlas porque si no ahorita todos se van a craftear para joder nada más, ¿no? Para molestar. Yo me doy cuenta, gente.
Ah, incluso la cosa de los trofeos, putas, siempre hay un par de idiotas que están ahí jodiendo, la verdad. Solamente voy a decir eso, nada, no voy a decir más. ¿Qué más? A ver. Y aquí, bueno, creo que esa fue la vez que perdí 8 millones. No, esa fue no. Esa no fue. Bueno, acá sigo, ¿no? Esta velocidad por 4. Ah, acá ya tengo dos jaulas, mira, puros ositos. Puro, mira cuántos ositos. ¿Cuántos pies me dio ahí? Uno o dos o tres, no sé. Bueno, no sé, ahí tú le das pausa, ¿no? Ahí está el profe, ¿no? Los ositos, las crías, ¿no? Y esos ositos están dando 1.3 millones. Ahora hay más gente bombeando en Forstelling, sacando la puta cría, y ahora, puta, me saltó a la mierda, gente. Yo me doy cuenta, con cada video que yo hago, yo me afecto a mí mismo, pero bueno, pues ayudo quizás a algunos. Y ya, pues, ¿qué más puedo hacer, pues, gente? Ya, ¿qué más puedo hacer? Ni modo, pues, ¿qué? Dejo de hacer videos. Tú dime nomás, ¿eh? Dejo de hacer videos ya a la mierda, ¿no? ¡Qué hueva la gente! Ya sí, mira, sí, ahí está la carne, este es el link, por seguro. Creo que vas a ver unas secuencias de videos que están ya en Forsterling, ¿no? Ya hice toda la mudanza. Cuando estoy haciendo todavía en Linhurst, quiere decir que aún no está el parche. Cuando sale el nuevo parche, ya moví todo lo que es. Porque las carnes, ¿dónde las obtengo? En Forsterling, las carnes de pollo. No, el trigo lo traigo desde Marte, ¿no? En un jabalí, nomás al toque rápido, ya está. Ya. Una vez que hago el transporte, 35K me cuesta nuevamente llevar el jabalí para hacer nuevamente al día siguiente o cada 2 días. Depende de mi estado de ánimo, gente. Porque también quita tiempo está bien. Depende de cómo estoy, ¿no? Mira, acá tengo, ahora son los jabalíes. Aquí están unos osos. Ahora creo que es puro oso y jabalí. Acá ya me di cuenta que solamente lo que te está pagando 3.6 millones, 3.5, eran jabalíes, ¿no? De élite, y los osos estaban caros. Mira, incluso, no sé, no te recomiendo, la verdad, venderlo. O sea, porque al final vas a gastar que 600, 700K en carne, ¿ya? Y venderlo, o sea, sin, ¿qué te digo? Solamente este animal adulto, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin domar, no domesticado, no domado, creo que se llama. No, que no está domado. Y el cuando está vendiéndose en 1.3, 1.4, no pasa nada, gente. No, no, no lo vendas así. O sea, si vas a venderlo, tienes que venderlo ya crafteado completamente y en sobresaliente. Y en sobresaliente. Mira, acá estoy celebrando porque me salieron crías. 3 o 4 me salieron. Creo que lo máximo creo que fueron 4. A ver, déjame ver. Mira, me salieron 4 de 8. Es increíble. Tremendo profe que hay ahí. Me salieron 4 de 8. Y acá los dos jabalíes estaban 1.1 millones. Un millón la cría, entonces yo lo seguía ahí ahorrando, ¿no? Ya tenía para otra crianza más, ¿no? Mira, acá ya estoy en Forsterling, déjame ver. Sí, ese es Forsterling, ya mudé todo. Aquí está el parche, que esta es la vez de que hice el parche. Vamos a ver cuántas veces hice, creo que dos nada más. Dos veces nada más. Sí, dos veces o una vez, no sé. Ah, que vea, mira, mira. Lo mismo, sigo con los ositos y sigo con las monturas de Lincurs, ¿no? De élite, los jabatos, jabalíes, como, no sé, chanchitos, no sé, osos. Los osos también puedes llamarlo peludos, tanta huevada, gente, ¿no? Mucho se complica la gente, la verdad, así nomás. A veces ya te tienes que memorizar las cosas, ya no importa, ¿no? Y acá, mira, ¿dónde lo crafteo? Hice la crafteada en Briswash, porque estaba barato. La taza, mira, taza 900, creo 800, 300, no sé. No puedo ver tan bien, yo estoy acá ahorita. Así bien relajado, hablando nada más, ¿no? Aquí está, mira. Nuevamente, ahora, esta es otra, mira. Ya está el chuche, esa huevadita, así se llama chuche. Qué risa, güey. De Halloween, ¿no? Que te aumenta un poco la fama, bueno. Necesario también que tú tengas, por lo menos, hay un. Donde se traba más para hacer las crías. No, es de nivel 20, creo. De nivel 50, no sé, creo que estoy 50 o 40, creo. Me pide cierta cantidad de foco. Para mí en ese foco no es nada porque ya incluso me ayuda para no estar a cada rato yendo a caerlo, a craftearlo, ¿no? Y así una especie de relajación, ¿no? Mira, esta es la segunda vez que crafteo, ¿sí? Esta es la segunda y la última. Sí, solamente 2 veces creo que hice en Forsterling. Esta es la segunda vez. Sí, esta es la última, sí. Esta es la última que hice, ya no volví a grabar y ahí está, ¿no? Listo, gente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Deja tu like, suscríbete, comparte con tu gremio, con quien sea. Se te agradece bastante. Y recuérdate, lo dijo Liam Payer. Chao.